Los cueros. Tenía que ser algo grande, no les importaba el precio, tenían con qué responderse, los dos eran ganaderos. Al caballo le decían el Transformer de Las Vegas, y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras. De Yecora era la cobra, había nacido en la sierra. Un viernes 12 de octubre, casi nadie lo recuerda. En Tezopaco, Sonora, se celebraba una feria. Allí empató con el jefe, fue su primera carrera. Ya habían apostado un rancho, era lo que se anunciaba. Unas casas en San Carlos y dólares le agregaban, y sin faltar los papeles de los carros en que andaban. Y tengo quiniela, señores, todavía. Tengo quiniela todavía. Heredero. Me queda el heredero para cerrar la quiniela. Canica, si no se llena, ustedes solo están jugando, canica, ¿eh? A ver, muchachos, me queda heredero. ¿Quién quiere el heredero, muchachos? ¡Ah, tapadito lleva 200! ¡Tapadito lleva 200! ¡Colchas! ¡Por la risa! ¡Aló, todo! ¡3 está con premio! ¡Ándale, muchachos! ¡Compren su numerito! Nomás dice el color, pero no dice. ¡Ay, se paga! ¡Y compre otro numerito! ¡Ándale, y compre el heredero para cerrar la quiniela, hombre! ¡Cómprenlo por 100 pesos! Es el Tolento.
le están otorgando faja al negro Chivas. ¡Se abrieron! ¡Viene el heredero en el 2! ¡En el 3! ¡Viene! El negro Chivas y en el 4 el Toronto. Ahora sí le resultó lo que quería. Con un animal borraron el pasado. Bastó un cuaco pa' voltear esa moneda. Hoy en día la suerte tienen de su lado. Con escalas llegó de Estados Unidos. Como criollo lo trajeron disfrazado. El capricho traía como primer nombre. Cuando llegó con su pastor el chaneque, la cuadra Gutiérrez lo tiene en su establo. Por cierto, con ellos ganó el primer cheque. Iniciándose en carriles potosinos, a la morada le regaló un boquete. Saltó un sayo pa' apaciguar esa fiera. Dos tierras contra el marcado de los Flores. En 180 les otorgaron faja. Por estrategia la agarran los señores. Pero en dos fotos nomás salió un caballo. Ese día se ranqueaba con los mejores. Juan Manuel Díaz es el dueño de este penco. Nacido en la herradura Villa de Ramos. Dijo que para despistar al enemigo